Mira, así encendido, como a ti te gusta. Quiero decir que esto es una tabla de planchar, ¿vale? No. ¿No se podía desvelar? El presupuesto. Somos gente humilde, ¿sabes? Iba a empezar a decir que esta era la segunda temporada, que habíamos subido presupuesto, pero bueno. No. Bueno, este es el primer podcast de la segunda temporada de Jirafas. Muchas gracias por estar aquí. Me alegra mucho empezar aquí en Canarias, en casa otra vez, con Aarón además, con pinche mío de Place, porque esta segunda temporada también es para Place. Hermano. Y eso sí, Aarón. ¿Qué? Te tengo que advertir que, aunque estemos aquí en tu casa y posiblemente todo el mundo esté empadronado por aquí cerca, esto es a nivel nacional. No te pongas ahora muy, ¿sabes? No, ¿A qué te refieres? Que no, a que se te entienda. Pero tú crees que eso me entiende perfectamente. Se jodan, se ponen su título como un callejero, que se curre la vida, los hediondos de televisión española ahora. Es normal este. ¿Y este qué? El yonki. Es un presa canari. Y nada, muy contento de estar aquí. Y bueno, realmente, como le he dicho a Aarón, esta también es una ventana que queremos aprovechar también como buena gente que somos, gente solidaria. Y queremos hacer que a nivel nacional también se conozca a otros jóvenes talentos de aquí, ¿no? Autóctonos. Y como no había... hemos pensado en un chavalito, está empezando, nos hace mucha gracia a ambos. Y bueno, quiero que... explícale un poco... digamos, a la península ibérica, un poco, compáralo, ¿no? Con algún, digamos que es el Amodeo de Tenerife. No, porque es peor. Es él es el Víctor Ubara de... hay otro igual. Bueno, pues entonces un fuerte aplauso para nuestro compinche joven, Víctor Ubara. Ah, es un placer tenerte aquí. Promesa de la comedia. Llevo 15 años en esto, cabrón. Digo, está bien la presentación, pero bueno. No. Pero es el Arbeloa. Te tenemos que vender así para que... No, pero que se sepa también, ¿no? Porque digo, no, viene el pibe subnormal este aquí. No. Sí, que yo llevo muchos años en esto. Que no. Sí. Pero es verdad que esto es, ¿no?, un salto que tú das ahora a lo nacional. Sí, estoy súper contento de este salto. No, vaya ovación y tal, ¿no? No, pero una cosa sí te digo, está bonito el pero, o sea, si quieres que sea como guay la presentación... ¿Qué pasó? Hay un velociraptor en el público. Alguien está con un globo haciendo así. Se está apareando, es que es primavera y se aparean en esta época. No, vale, que digo que está bien, la gente ha aplaudido, pero casi que por compromiso. La presentación ha sido floja, ¿no? No, ¿qué más quieres, no? Te dije, bueno, eres el Víctor Ubara, no hay nadie como tú, ¿qué más quieres? Eso fue bonito. Pues sí. No, yo te propongo, si quieres, hacer una presentación un poco más guay, porque esta es ¿no? Yo he preparado algo, una cosita. Si quieres, me presenta para que haya una, porque el aplauso fue un poco ahí como, es Víctor, es un poco flojo. ¿Lo puedo hacer? Esta es la típica, perdona, ¿eh? No. Y perdona tú porque tú lo haces también. La típica de monologuista, Es la típica mierda de, voy a salir otra vez. ¡Ay, qué flojo! Voy a repetir otra vez cuando salga. No, pero venga, sal. Sí, vale, lo voy a intentar, vale. Tú dices, con todos ustedes, Víctor Ubara, y ya, vale. ¿De dónde lo cogemos? Voy a preparar. Con todos ustedes. Bueno, pues nada, con todos ustedes, Víctor Ubara.
O sea... Vale. Ahora sí. O sea, espera, ¿me pueden devolver la gorra? Que son 30 euros, niño, en serio. Vale. Sí, sí. Pero no la tires, cabrón. ¡Ay! Vale, vale. Tú confiabas en que llegabas, ¿no? A la muerte. Vaya abrazo. Eres de los Yankees. Bueno, un fuerte aplauso a la 101 Brass Band, que nos acompañan aquí esta noche. Unos máquinas. Bueno, empieza ahí, empieza fuerte en la segunda temporada. ¿El del casco va con ellos? ¿O se coló? No sé. Uno que no lo conoce nadie. No lo sé. El loco del Sausal, que a lo mejor lo metieron aquí, ¿sabes? Ahora todo va para abajo. Esa es la puta. Te iba a decir que muy gracioso tienes que ser ahora. Para muchas que gracias. Puedas... ¿no? Acábalo aquí. Bueno. No, bueno, Víctor, aunque todos lo conozcan porque lleva 15 años aquí triunfando, ¿no? Por, sí. Por, digamos, el mentor. Bueno, el teatro está lleno por mí. Ya, ya. Muchas camisetas de la cara de Víctor. Víctor Ubar. Sí. Víctor tiene una cosa en común con Aarón y conmigo. ¿Sí? Sí, que sí. Tú eres de Tenerife y yo de Gran Canaria. Y tú eres los dos. ¡No! Yo soy canarión. O sea, yo no se me nota. ¿Y por qué hablas así? Yo soy la farma, mi niño. ¡Ahora sé! No, es verdad que he perdido a lo mejor un poco el acento porque tengo muchos años. Pero aquí. Tú naciste en Fuerteventura, en realidad, ¿no? No, no, yo nací en Gran Canaria. Todas las islas tienen un poco de... No, quiero decir, yo nací en Gran Canaria y con 19 años me vine a Tenerife y tengo 21. O sea... Pues cuídate, cabrón. No, llevo ya mucho tiempo en Tenerife y he perdido el acento y me lo dicen, ¿no? Ah, tú eres de Las Palmas, pues hablas bien, me dijeron una vez. Digo, cabrón. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? ¿Puedo? ¿No? Sí, sí, claro. Ayer estaba, antes de ayer estaba en Sevilla y fui al AVE, que es un tren, es como el tranvía, pero bien, ¿no? Y fuerte. Para los de la península, el tranvía es un tren de alta, es como el AVE, es la pardela, aquí es un rollo más. Y el taxista paligando, ¿no? Porque la sevillana, como que hablan mucho, ¿no? Son los argentinos de España, ¿no? Y estaban hablando y me dice... Eso es para que no mirases el taxímetro, también te digo. Sí, bueno, puede ser. Y me dice, ¿de dónde son, no? ¿De dónde son? Y le imito bien. ¿De dónde son? Y le digo yo todo... ¿De dónde son, mi hermano? ¿De dónde crees que somos? Y además lo dice como, ¿no? ¿De dónde crees que somos? Ay, ¡no! Metiste más esas aspiradas que el carajo. Y me dice el tío... El tío, no sé, pero sé lo que has desayunado. Es que claro, le proyecté al mogrote para que él tuviera pistas, ¿no? Y me dice, no sé, ¿de Madrid? ¿Madrid? ¿En serio? ¿Te dijo Madrid? Sí, sí. Le digo, no, somos canarios. Dice, ah, el colega tuyo sí, pero tú pareces de Madrid. Digo, yo... Le dije, ¿cómo? ¡Qué cabrón! Para aquí, subnormal. No, pero es verdad que he perdido el acento, pero bueno, yo creo que se me nota que soy de Las Palmas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Dos donuts. Yo... Ya, es que me resulta feo decirlo porque parece que estoy el típico chicharrero imitando a un canario. Ya no me sale como de verdad, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? No me sale. Bueno. Yo te ubicaría así como en el centro, ¿no? En Mediamar. Sí, en San Borondón. Entre las dos islas, digamos que... En Mediamar. Naciste sí, en la... No, dos, en dos el medio del mar. No, en Mediamar, claro. En medio del mar. En la espalda de David Meca naciste tú, ¿sabes? David Meca estaba llenando. Y otra cosa que tenemos en común los tres, muy asqueroso además. ¿Va a contar eso? Lo enseño. Vamos. Una cosa que tenemos también los tres, yo desde hace menos que ellos, pero que somos hipocondríacos al rollo mal, o sea... Fatal. Yo últimamente estoy yendo mucho a urgencia y si coincide que el tío que está en urgencia es el tío que siempre está cuando yo voy, que a lo mejor solo está ese tío en urgencia, ¿no? Ahora que lo pienso. El de urgencia. Yo ya entro y él hace... Y eso me pasa, chicos, y esto no quiero hacer apología de nada. Pero yo antes me pasaba cualquier cosa que me pasa ahora y me asusto. En plan, taquicardia, mareíto. Yo decía, estos son los porros. Y ahora no fumo y me cago y voy al médico y vivo fatal, pero bueno. O sea, fumen porros, es lo que estás diciendo. Claro, fuma a la mierda ya. Pero si estuviera aquí en la época fumetil, ahora mismo estaría reaccionando a la orquesta, en plan... Y nada, yo sé que ellos son, pero, o sea, ellos son, digamos, si yo soy un poquito así, ellos son horribles. De hecho, hay una historia, porque Aarón lo tengo más visto, hay una historia de Aarón que conozco y me gusta mucho. Quisiera que la contaras aquí, cuando te pasó eso de que lo del váter. Sí, con el váter me han pasado un par de cosas.
lo de... Pero no tan interesante, ¿no? Esa. No, pero una vez, esto no es eso, pero una vez, te prometo que estaba en el bar, ahora cuento lo otro, es rápido. Estaba sentado así con el móvil hace un montón de tiempo y tenía, yo tengo... Tanto no, porque si tienes móvil así... No, pero bueno, el móvil lleva unos años, ¿no? Y estaba ahí con el móvil, ¿no? Pero era uno de estos etapas así de Matrix, ¿no? Escribiendo un SMS de, en una línea solo. Y yo soy de... ¿Cómo te explico yo? De testículo... Colgandero. Sí, grande, okay. ¿No? Okay. Tengo más capacidad que punto de salida, ¿no? O sea, eso es como más... Dios dijo, ponle más... ¿sabes? Como jugando, ¿no? Y claro, estaba sentado y los tenía por debajo así. Te lo juro, ¿eh? Estaba sentadito así y sonó el timbre y dice... ¡Oh! Niño, una semana así. Una semana vietnamita. Ah. Pero lo otro... Para ir rápido. Esto es completamente cierto. Una vez estaba también en el baño, que es bonito, y estaba así y estaba haciendo caca, ¿no? Y hice como, dice, ah, ¿sabes? Y dice, ah. Yo pensé, ¿cuándo comí yo vidrio? ¿Sabes? Porque fue como si bajara un pirata, ¿sabes cuando los piratas se tiran por la tela así? Ya que es parro, ¿no? Y dije, ah, y miré, y veo sangre, y claro, para un hipocondríaco, niño. Yo veo sangre y hago. Ya está, yo dije, ya está. Yo por eso no miro nunca. Claro, claro. A la mierda. Pero no miro, o sea, ni tiro de la cadena ni hostia, me voy del baño corriendo, pero... que sea lo que... Ah, me da igual. Me voy. Felipe así. Pues claro, miro en Google, y si eres hipocondríaco, eso es... Google es lo peor, señores, no busquen. Si son hipocondríacos, claro. Miren Google con cualquier cosa que... Claro, claro. Hay síntomas comunes, a ti te duele aquí, cáncer. Te duele la cabeza, cáncer. El último de la lista siempre es cáncer. ¿Esguince de tobillo? Sí, sí. Cáncer, caperico, de para arriba, ¿no? Eso lo conté en Madrid, que una vez me pasaba, no me acuerdo qué era, pero todas las cosas eran como tranquilizadoras, en plan, bueno, esto no tiene por qué ser nada malo, y habían varias opciones, en plan, puede ser estrés, puede ser tal, o cáncer. Sí, sí. Eso es por el historial. Al final lo tienes que poner. No, pero eso es el historial de búsqueda tuyo. En el Darón y Media pone cáncer la primera opción. Claro. Pone cáncer, lupus, ¿no? Pues total, que voy al médico del culo, ¿no? Y que... ¿Cómo se llama? Y esto es cierto, está en la calle del Pilar. Culólogo. El proctólogo. Proctólogo. Yo pensé que era culólogo, pero no, proctólogo. Que tiene que ser como muy, muy una vocación hacer eso, ¿no? Ya como ves, que no quedan plazas en ginecología y se queda abierto y te metes en... ¿no? No, yo creo que son gente que dice, yo proctólogo. Y la gente, es uno de ellos. ¿Que cuáles son las asignaturas, no? Ojete troncal, almorrana optativa, tal, ¿no? Pues es completamente denigrante. ¿Esta gente acaba de llegar ahora? ¿O no le ha gustado lo de...? Mírate, son el dúo sacapunta, ¿no? De pareja, de un poco, ¿no? O sea, te perdiste lo además, mejor. Lo mejor es que se sientan justo en el centrísimo. ¿Quieren que haga la entrada con la banda otra vez para ellos? No, está bien. Pues total, estamos hablando de mi culo, ¿vale? De proctólogo. Pues me meto en el proctólogo y para abreviar, el tipo me mete... primero me hace unas pruebas de contraste, tal, no sé qué, para evitar, ¿sabes? Para desechar algunos síntomas, ¿no? Y me mete en una camilla, tío, en un cuarto del terror, que solo cabía la camilla, ¿no? Me hace quitarme la ropa, ¿no? Una ¿cómo se dice? Una batita de esta, ¿no? Y me mete a cuatro patas, te lo juro. ¿Me puedo levantar un poco? No sé, pregúntaselo a Javi. Sí. Ya está levantándose. Ya quiere, ya. Para que ustedes lo sientan. Me pone así un rollito así, ¿no? ¿Así? Y me dice, relájate. Digo, sí, no he caído yo en carnavales con lo de relájate. Niño, porque tenía la pared aquí, que había inscripciones, en plan, a Jose por Chasirasi y tal. Aquí perdí la virginidad yo. Uno decía, no te relajes, tío. No le hagas caso. No le creas. Había muescas, en plan, gente que había venido varias veces por vicio. Tal. Y me dice, no, te voy a meter un dilatador, que es un cono. Oh. Te lo juro, esto existe, ¿verdad? Porque lo que tenía era un desgarro, ¿no? Entonces lo que quería el tío era separarme las paredes. Y hay un aparato que está creado por Hitler y el diablo. Sí, no, en serio, es un cono rosa, en mi caso, como para quitarle hierro al asunto, ¿sabes? Como de Hello Kitty, ¿no? Aquí viene el dilatador. ¿Quién se va a comer esto? ¿No? Niño, y me lo mete para adentro y hago... ¡Ah! Y cuando lo tengo dentro, al rato lo saca, ¿no? Y dice la enfermera, te lo juro, dice, doctor, le traigo el grande. Y yo, ¿cómo que el grande? Y me imagino un maletín, ¿sabes? Como de armándolo, como de francotirador. Y me levanté sin dignidad ninguna, así, caminando, como si me hubieran quitado un caballo de debajo, así. Y se oía el viento como un digrido, se oía... Uf.
Y le dije, y claro, yo sentí que me iba para abajo. O sea, sentí como eso estaba ya sin control, como un niño. Sentí que me iba y se lo dije al médico. Como ya había una confianza, un cariño. Le dije, yo creo que tengo un poquito de ganas de ir a... Y me dice el tío, no. ¿Cómo no? Tienes poca caca que hacer. ¡No! ¿Cómo? Claro, porque él lo había visto. ¿Cómo es la frase? Tienes poca caca que hacer. ¿Qué es? Que me pareció una falta de respeto, porque tú no puedes saber la caca que tengo yo o no tengo yo. Eso es un rollo privado mío, ¿sabes? Hombre, digo yo que ese hombre te ha visto. Te ha visto. El tío sabe más de mí que yo. Pues eso es una frase para que te tatúes, ¿eh? Claro. Tienes poca caca que hacer. Así es. Eso es. De hecho, fui al baño y efectivamente salió poquito, pero yo fui orgulloso y le dije, no, pues al final no tenía tanta idea, tú tampoco. Os digo una cosa, después de esto, si yo me pasa eso, no voy. Paso. No, no, es que es jodido. Él me dijo, vuelve mañana, pues eso son varias sesiones. Y le digo, sí, espérate, en serio. A las 11:30 estoy aquí. ¿A qué hora abre? Esto es como, pero de verdad que estás haciendo una cosa mala, que es meterle miedo a la gente. La gente tiene que ir al médico. No, hay que ir, hay que ir. Yo fui, nunca, tengo 35 años, nunca había ido al fisio y tengo la espalda de nada. De toda la vida, ¿no? Cargando muebles, que es lo que yo realmente sí, a lo que te dedicas, me dedico. Va a ser así, ¿no? Y yo fui al fisio. Eso acaba cargando. Que no fumo ya. Ya, ya, pero de antes. De 2 semanas para atrás. Eso sí. Y fui ya acojonadísimo, porque todo el mundo que había ido me decía, uff, que vas al fisio. Uff, te va a reventar, hermano. Y no, te va a doler que al día siguiente te vas a querer morir, te va a ser dañísimo. Y yo llegué odiando al tío. O sea, el tío me dijo, todo simpático, buenos días, tío. Buenos días. Venga, házmelo eso. Y nada, no duele nada. Súper bien. Bueno, no duele nada. Te pueden dar cañas, mejor. Que no duele nada, hombre. Yo es que tengo el umbral. He ido 25 veces al dentista este año solo. Ya, okay. Estamos a marzo, ¿sabes? Pero, bueno, y tú también eres peor, de hecho. No, de claro. Fisio también. O sea, yo no iba mucho y siempre soy cagado también para el fisio por lo mismo, ¿no? Por la paliza. Y yo fui una vez y una amiga había ido antes y me digo, y le preguntaba, no, yo soy muy de, bueno, ¿y qué tal? ¿Te dolió mucho? Y me dijo, no, lo único un poco incómodo es que como que te hace desnudarte entero, ¿no? Y digo, ay, eso impone, ¿no? Y entonces fui y para quitarle hierro al asunto, lo primero que hice fue quitar, pero me quité. Plan velcro, ¿no? Así. O sea, llegué y hice, ¡fua! Y después vi que no había una situación muy tensa y después me di cuenta que era broma de la piba, ¿sabes? No había que desnudarse para nada en ese fisio. Yo estaba en pelotas ahí, tío. Digo, ay, mi madre, qué vergüenza, colega. Y el tío, pero lo mantuvo muy bien, ¿eh? El tío me hizo un masaje y tal. Y yo, capaz que tienes happy ending este. Ya, imagínate. Claro. Pero de... Tómate. De esto de médicos, sí es verdad que lo... Que, bueno, yo lo he contado. Yo creo que Aarón lo sabe, que nos llamamos cada semana, ¿no? Para ver qué cáncer tenemos esa semana. Sí, sí. Ajá, pero es cierto. No, pero es que es verdad. No es broma. Y me pasó una vez con un lunar, porque yo tengo controlado todos los lunares de mi cuerpo. O sea, todas las mañanas me levanto y me miro todos los lunares a ver si han crecido 1 centímetro. Es muy loco. Pero tengo uno en la espalda que no me veo, ¿no? Entonces le pregunto a la gente, ¿y cómo lo ves? Está más grande. Está bien. Y me dijeron, coño, pues parece que lo tienes un poco más grande. Ya, la muerte para mí, ¿no? Médico. ¡Pam! Ya, 7 médicos, ¿no? Pues siempre 7 opiniones es mejor que una. No, y fui al médico y me hicieron unas pruebas, te ponen un liquidito y te miran con una lupa, con una especie de lupa láser así, y te ven si tiene algún problema lunar. Y el médico se sentó y es que los tiempos de los médicos yo creo que son medio cabrones también. Porque, y me dijo, no, el lunar es benigno. Y, tío, o sea, yo estuve, esa pausa de benigno a que yo casi lloro cuando me dijo eso. O sea, yo como te puedo decir que la palabra... No hay más palabras en el vocabulario español que suenen un poquito más diferente a maligno. O sea, realmente lo pasé benigno. O sea, podría decirte, tu lunar es genial. Tu lunar está de puta madre. Tu lunar es guay. Me dijo benigno y te lo juro que tuve una pausa. Es probablemente el mejor lunar que he visto. Por ejemplo, qué guay tu lunar. Me dijo benigno y en serio, lo pasé realmente mal y el tío lo notó un poco en la cara, ¿no? Y tenía como esa tensión... Y casi lloro, o sea, como digo, benigno. Y me dijo, el tío empezó a explicar no. Y digo, ¿cuánto me queda? Y el tío me dijo, no, tranquilo, que benigno significa bueno. Pero todo ese tiempo realmente lo pasé horrible por tener un lunar benigno. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Puedo? Sí. Cuando se me rompió este tendón. En serio. Aprovecha un poco, ¿no? Y jugando al baloncesto y tal, se me rompió. Y el padre de un colega es traumatólogo, me dijo, te lo opero y tal, ¿no? Y claro, como eres humorista y él viene a verme y tal, se piensa que los humoristas, ¿no? Todo el rato, ¿no? Si yo estaba acojonado allí en ayunas, que yo en ayunas no soy persona, ¿no? Y además tardaron un montón porque era con el seguro, no sé cuánto, y estaba así y tal.
Y entonces el nota me viene y me dice, es padre un colgano, ¿dónde estás? Dice, bueno, te van preparando, yo subo, miro en YouTube cómo es la operación y te operan, ¿no? Y yo, el bromitas, pues claro. Pues te juro por Dios que yo estaba en la camilla ya, así con el rollo así, ¿no? Para dormirme, que era mi primera vez que me anestesiaban entero, ¿no? Y me dice el tío, antes de dormirme, ¿no? Me dice, Aarón, ¿eres la mano derecha o la izquierda? Y me dormí. Ese tío es te muy lo juro, crack, ¿eh? Doctor Varo se llama. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Doctor Varo. No, la tuya. Está genial el dedo. Pero es buena, es buena. No, pero es un máquina. Pero es verdad. La operación esa yo ya te conocía, ¿no? Sí, sí. Que eso fue que fuimos a Japón con fuimos de viaje y para que vean cómo es Aarón. En un momento dado estamos en el metro, está un montón de agobiado de gente, tal, no sé qué. Cogemos la maleta para salir del metro y hace... Me lo rompí otra vez. y Sophie en plan, ¿qué? Y él, me lo rompí. Está roto. Lo he notado, Es que hoy, clac. He notado el hueso perfectamente, cómo se fracturaba por el sitio exacto este. Sí, y ya Aarón, ese día, hasta que se levantó el día siguiente, dijo, ah, no. Ya ese día, con una cara de mierda, allá en Japón, nosotros, yo, ¿qué? Está roto, lo noto, está roto. Tú sabes que estar en Japón con el dedo partido, que no le puedes decir a nadie, niño, mírame esto. ¿Sabes la gente? ¿Qué? No entiendas, era así, toca. Dios, es un problema este, ¿no? Pues sí, ¿Se lo están pasando bien? Somos gente así, gente sana. Gente mala. Gente sana. Sin alcohol. Muy guapa, los ha dicho, ¿no? Es verdad, las tacitas, tío. No sé si dónde está el lobo, el bardino, el presa canario. Nos han hecho unas tacitas personalizadas a cada uno del podcast. Bueno, la mía es random. La mía es... Está guay, ¿no? Porque la mía es una jirafa riéndose con el lobo, en plan... La tuya también, ¿no? Homenajea a un... Son los personajes de las kinkies, de Abu Bukaka. Y la mía es un lobo sodomizando una jirafa por alguna razón. Porque... ser estas a tuya, Aarón y yo. Esa es la tuya, es la más... Y Aarón, ¿eh? Gracias. No entendemos el motivo. Ah, mi médico, dice. El proctólogo. Pues nada, vamos a pasar a un... Voy a hacer disimuladamente un... Voy a prevenir a los chicos. Vamos a hacer ahora mismo una sección ya típica del Jirafas en esta segunda temporada, la primera vez que lo hacemos de nuevo. Y como esta vez no tengo un colaborador fijo claro, sino que tal, ahora los verdaderos y falsedad se dividen entre ambos. Así que vamos a verdadero o falsedad. Qué guapo, ¿eh? No sé por cuál empezar de las dos personas. ¿Viste que hay un pibe que ha venido de cosplay de ti? Hay dos, de hecho. ¿Dónde? Allí, míralo. Pues te puedes levantar. Tú sabes quién eres, porque además viniste de cosplay. En realidad, si te fijas bien, hay varios, pero de varias etapas de mi vida, ¿no? Sí, sí, es como la involución, ¿no? Claro, está el de la raza, que está flaco. Tu futuro. Aquellos no han ido, al médico no han ido todavía. Aquellos. Tú todavía no sabes. Esos no son los porros, hermano. Vale, pues vamos a empezar por Víctor como estrella invitada. Venga. Guest star. Víctor, ¿qué tal? Bien, bien. Tengo que reconocer que cuando le pregunté a Víctor, me tienes que decir anécdotas tuyas para el verdadero falsedad, tal. Prácticamente todas las que me decía o eran delitos que dije, Víctor, no puedo decir esto porque imagínate que no. Y otras hacían que, yo decía, Víctor, si yo cuento esto, la gente te va a odiar. O sea, es imposible que la gente te quiera si yo cuento esto. Y él, no, pero es súper divertido. No, Víctor, no. Pero de hecho, me estás cayendo un poco mal ahora mismo. Te cuelgo. Así que hemos elegido de las más suavecitas. Y otras las cuento si quieres. Yo no. No, que no lo hagas. Si te meten en el tareo, que no sea culpa mía. Y tú tienes que adivinar si es verdadero o falsedad. Ya sabes cómo va esto. Ustedes saben cómo va, ¿no? Cuento una cosa y él dice si es verdadero, ¿sabes? Tampoco tan complicado. A ver, la pizarra. Vale. La primera. En una de sus primeras citas con una chica. Vio Víctor que un tipo así con malas pintas venía y dijo, Víctor, como, ¿sabes? Como hipocondríaco que es, dijo, este tío viene a robar. Pero, sí, venía a robar, era un atracador malvado. Y entonces Víctor, que estaba con la piba, ¿no? Empezando con el rollo, ¿piensas tú a lo mejor que se hizo el héroe? No. El chico lo miró y le dijo a la piba, corre. Y él
salió a sprint, dejando a la piba atrás. La piba iba como cargada con cosas, se le cayeron cosas y Víctor ya estaba a kilómetros de distancia. ¿Verdadero o falsedad? Es que eso es muy Víctor, ¿eh? ¿Qué imagen voy a dejar yo para la península ahora? Voy a decir que eso es... Coño, ¿pero cómo que es verdadero la gente diciendo verdadero? Verdadero. Es verdadero. Joder, tío. No, a ver. Gracias, chicos. Jueves en Coruña, joder, son 11, ¿eh? Pero que ya es que... Y gratis, ver, además, ¿eh? Es verdad. ¿Puedo explicar? Es que me acaban de dejar fatal y... ¿Sí? A ver, de hecho, quiero que cuentes la historia bien desarrollada. Vale, a ver, es verdadera, obviamente es verdadera. Pues ya está, gracias. Gracias, Víctor. Pero no es tan... No, o sea, resumida suena fatal. Pero no, incluso, alargada seguramente también, ¿eh? Extiéndela para que veas que realmente diréis, no, joder, es un héroe. A ver... A ver, yo nunca... Yo ahora, tú ves a este chico fornido e intimidable. 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 Relatorio. Pero yo no he sido siempre así, ¿no? Este cuerpo no era así. Yo era muy hostiable de pequeño y me robaban mucho también, ¿no? He tenido muchos problemas. Pero con esta chica, Cristina, que lo... O sea, la pobre. Bueno, total, estábamos como empezando. Entonces, bueno, para ponerles en situación, el padre de Cristina era general, ¿no? Era militar. Entonces, empezando con ella, pues yo no quería conocer al novio de la hija, ¿no? Yo estaba siempre como escondido por ahí. Y se quedaba en mi casa a dormir, pero de madrugada. Vivía en La Salle y tenía que cruzar el puente de madrugada. Nos levantábamos a las 5 de la mañana y la acompañaba a su casa antes de que su padre se despertara. Y fingía que había dormido en esa casa. Entonces, todas las noches, la misma situación. Y una noche apareció una persona mala. Un tío así, como pero para un mí gorro, un antifaz. Yo siempre soy muy cagado. Para mí, todo lo que me encuentro en la calle a esa hora me va a robar. Pero esa vez acerté, iba por mí. Y lo vimos, ¿no? La típica, yo crucé la calle y él cruzó también. Ya ese es el primer gesto de que algo falla. Volví a cruzar y volvió a cruzar. Y ya esta era muy ridícula. Dice, bueno, imposible. Voy a cruzar otra vez. A ver si son cosas mías. De hecho, tú no le habías dicho nada a la piba y la piba en plan, ¿qué te pasa? Ay, acompáñame, vamos a hacer un camino diferente. Bueno, cruzamos. Entonces el pibe siguió y cuando pasamos cerca de él, ya porque seguía cruzando, me enseñó un cuchillo. Me enseñó una navaja. Enseñó, él te enseñó un cuchillo. Disculpe, ¿tiene un momento para comprar? Te sacó una lata y te probó como... A lo mejor era buen rollo, pero un cuchillo a las 5, no sé, sonaba feo, ¿no? Y acaba de llegar Michael Jackson. pues me enseñó el cuchillo y yo ya me cagué, hice la típica. Tú tienes trucos, supongo, cuando te vienen a robar. Yo tengo muchos. Uno es pararme en el primer portal, fingir que toco y decir, sí, estoy aquí, baja. Como para fingir que... Baja, Hulk. No, para fingir que conozco a alguien en el barrio, para que no, esa la hago yo siempre. Sí, estoy aquí ya esperándote. Yo hago como las palomas, hago así. Hago rrr, ¿sabes? Como que estoy muy loco. Ah, esa es buena también, hacerte el loco, pero a mí no me sale mucho. Una vez lo intenté también haciéndome el kinky y me duró 2 minutos. No me dijo, ¿qué pasó? Y me fue a robar de todas formas. Dijo que me estás imitando, hermano. Pues nada, en esta historia total que el pibe como que ya... Como que se aleja un poco. Pensé que había colado la del portal, pero nos estaba esperando en la esquina y vino corriendo hacia nosotros. O sea, como muy rápido. ¿Corriendo? Corriendo. Y Chris me dijo, viene. Y digo, no, tranquila. Y cuando ya vi que se acercaba más... Tranquila. Ese fue el momento que tú dijiste, muñeca. Que le dije, run. O sea, y claro, Chris me dijo, no, ¿cómo que corre? Y yo, corre. De hecho, ella dijo, no, ¿cómo que...? No, pero ¿cariño? Es cierto que yo soy muy rápido, ¿sabes? Realmente corro... y muy humilde también. Sí, sí, ¿eh? Lo tienes todo. Corrí, o sea, si te van a robar, a mí nadie me ha cogido en la vida, ¿sabes? Para robarme, de verdad. Pues corrí mucho y ella estaba gritando, ¡cabrón, me dejas atrás! Y a tú corres, se le cayó el móvil. Yo no paré ni un medio segundo. Yo no miré para atrás ni una sola vez. La única, la vi cayéndose y seguí para adelante. Digo, al carajo, aquí se salva quien se pueda. Llevamos poco tiempo. Aquí la cuestión es salvarse. Y ella me lo echó mucho en cara porque había un puente, se cayó, se tropezó. Me lo echó mucho en cara. ¿Qué va a hacer? No, pero lo genial fue que yo no había ido nunca a su casa adentro y ese día entré por la puerta grande. O sea, entré antes que ella a su casa. ¡Soy Víctor, el novio! ¡Estoy saliendo con ella! Y llegó ella con 7 puñaladas. Digo,
me van a conocer hoy, pero yo no, pero me salvé. Había soldados en las esquinas, era capitanía, no sé si lo conocen, y había soldados en cada esquina y me escondí detrás de un soldado. Fue muy ridículo coger un soldado y ponerme detrás, ¿sabes? Era muy... Y ella llegó al rato, ¿eh? O sea, llegó el pibe primero que ella. El pibe dijo, mira, voy a ir por ese. A ver, su normal era ¿Estás yo. ¿Estás bien? Voy a por el pibe me dijo, te cogí la matrícula, me dijo encima, ¿eh? Muy raro la frase, me te cogí la matrícula. Y yo tuve, me dice, ¿qué habrá querido? Mirándote la espalda. ¿Qué habrá querido decir este amable chico? Y el rollo fue que yo la normalmente yo la dejaba en la casa, me quedaba a la puerta y yo volvía a mi casa. Ese día preparé dormita, café. 5 de la mañana, ¿eh? Digo, ¿quién desayuna? Fui a por pan. Estuve hasta las 11:15 en la casa. Digo, yo volveré a mi casa ahora mismo y por aquí vuelvo a mi casa. Y ese fue el día que te ficharon para los Vengadores. Exactamente, exactamente. Pero he tenido una vez, esta es que tengo muchas de correr. Yo he corrido mucho, lo reconozco. Una vez también en Las Palmas, había, bueno, tú sabes, Las Palmas, ¿tú no conociste a Kinky de allá? Sí, tú... Bueno, había a mí me han robado en todas las islas. Yo soy como tú de... Hasta en La Graciosa, que es un kinky. Una vez en Las Palmas... ¿Cómo he dicho decir? En La Graciosa hay un kinky nada más que está homologado. Lo pone el ayuntamiento para que haya uno. Como en Amanece que no es poco, ¿eh? Tiene un sueldo, sí, sí. Sería el colmo, ¿eh? Fuera Graciosa y te... Bueno. Pues una vez también en Las Palmas iba con un colega y se acercó un kinky que yo sabía, yo los conocía todos, tenía archivos de ellos, fotos en casa. Una y, pared así con cardel. Con hilo, ¿no? Con hilo rojo, este, Yanino, Tonino, yo los conocía. Y entonces, cuando, claro, yo cuando veía uno me ¿qué pasó? Y yo ya me cagaba, ¿no? Y entonces cruzamos hacia una esquina y lo veo venir de frente a este. No me acuerdo del nombre, este era Tonino o Yanino, bueno, no me acuerdo. Y acababa venía, en Hino. Acababa en Hino. Nino. Y venía hacia nosotros y claro, se acercó mucho y yo corrí. Pero el problema es que venía y era colega de mi colega. O sea, venía a saludar a mi amigo. Tú imagínate el ridículo del sprint que me pegué yo, nada más que a la acera de enfrente mientras estos hablaban. Y yo, ¿qué le pasa a su normal a tu amigo? ¿Tá? Y yo era en la acera enfrente esperándolos así como... Y tú, ¿es la sombra? No, estoy mejor aquí. Pero fue ridículo total, me han pasado muchas de correr. Ahora, nunca me he peleado. ¿Eh? He corrido, pero no me he peleado nunca. Eso es bueno. Pero porque tú no has querido matar a nadie. Claro, claro. Claro. Que me digan algo ahora. Ahora sí. Te llamé, me han robado, pero... ¿A ti te han robado? Carteras O'Neill de esas, las de velcro, ¿te acuerdas? Yo tenía. Una a la semana. Y una máquina expendedora en casa, además de carteras. Te lo juro, ¿eh? Yo ya los veía de lejos. Además, no me robaban kinkies mayores, me robaban las crías de kinkies. O sea... Y yo ya los veía de lejos, porque además los kinkies son como... Te vienen pidiendo rollos de lejos, porque ellos salen de casa sin nada. Entonces ya por el camino van en plan, pibe, 20 duros, tal. Y van así, como los Velociraptor, así. Cigarro, tal. Cigarrito, pibe. Y ya cuando están cerca, así. Y te escupen el veneno ese a la cara, ¿sabes? Es verdad que tienen como... No, como que van muy de menos a más, ¿no? Yo creo que hay... Yo creo si que tienes como... un cigarro. Claro. Es como, es lo menos que te puedo pedir. Claro, pues si le das... Yo es que tengo una... Y en carnaval... Teoría, si le das, ya saben que das, ¿no? Sí, entonces ya pasa... Dijeron, este pibe es una maricona. Este da. Claro. En carnaval te vienen por hielo. Y dice, ¿tienes hielo? Digo, sí, sí. ¿Y ron? Digo, sí, también. Y Coca-Cola. En tu casa, digo, ¿no? Sí. Y un vaso, digo, ¡cabrón! Pero me lo han hecho de verdad, eso. Digo, ¡cabrón! Joder. ¿Por dónde ibas, Aarón? Perdón, que te interrumpí. No, era eso. Era más... Ah, que era... Era un apunte, que se llama. Ok, vale. Todo esto que era, donde íbamos, era verdadera. Que era eres un cobarde calado. Verdadero. Sí. Vale, ok. Ya no, ¿eh? De hecho, yo lo conocí pegándome él. Sí, sí. Yo voy loco ahora. Lo peor de esto es que, claro, tú seguiste mucho tiempo con esa piba. Sí, sí, sí. O sea, sí, tú imagínate vivir esa relación con un tío que te ha hecho eso en una de las primeras citas. Es decir, toda tu vida tienes algo que reprocharte a ese nivel. No, ¿cómo que no? No. En plan, mira, nos iban a apuñalar y tú me dejaste sola. Eso, David, perdona que te diga, eso es machismo. Y lo digo, ¿verdad? En un apocalipsis zombie, si ella hubiera hecho lo mismo. Tiene que ser. Yo me salvo, te lo juro, ¿eh? No, claro, tú solo. Yo solo, pero me salvo. O sea, tú estás con tu madre y viene un zombie y haces... ¡Ah! Yo solo, sí, ¿verdad? Bueno, está bien. Lo deja como un héroe. Sí, claro. Joder. Otra, ya sabiendo cómo es él, esto será más fácil de acertar. ¿Esta también la toca acertar yo? Sí, con las suyas y luego con las tuyas. Vale. Después de su juventud, después de ver la película Destino Final, no sé
Destino final es la de que... De Devon Sawa. La que morían todos, ¿no? Devon Sawa. Que deberían haber muerto. Ah, exacto. Pues vio en esa película, al principio, Devon Sawa, que para descanse, supongo, porque no hace tiempo que no... Está. Él tiene como un sueño de que el avión se va a tener un accidente, va a explotar y tal, y él entonces en el aeropuerto, pues entonces empieza, no subáis, el avión se va a explotar, y todo el mundo en plan, este tío está loco y tal. Y la gente, hay algunos que se quedan abajo y el avión explota realmente. Entonces Víctor acaba de ver esa peli y como él no es un tío de, ¿no? De valiente. Que, de, ¿no? De que le impresionen las cosas, él estaba en el aeropuerto, iba a coger un avión a Las Palmas y tuvo la corazonada, ¿no? De que el avión se iba a la mierda. Que es bastante probable conociendo nuestros aviones, ¿no? O sea, yo lo pienso siempre y vuelo toda la semana. Dijo, ese avión va muy recto, no va así. Y a diferencia de Devon Sawa, que digamos es el Devon Sawa de aquí, de Canarias, la península que más o menos, pues él lo que hizo fue, hostia, este avión se va a caer. ¿Y crees quizás que avisó a la gente? No, él hizo así y dijo, buenas noches. Y se fue mirando niños que se iban a subir. O sea, mirando madres con sus hijos, señores, un par de, ¿sabes? De misioneros, tal. Una persona con un hígado con trasplante, ¿no? En plan. Y Víctor se fue con pena, pero andando muy rápido. Eso, ¿verdadero o falsedad? Yo creo que me la... Que vas a colación. Colación canaria, que para la gente de la península que es una... Entonces es falso tampoco. A colación de la anterior, tiene un hilo argumental de que es un cobarde, ¿no? Pero creo que esta es falsa. Di. Es falsa, es falsa. Bien, bien. No, no. No, no, acerté. Acertó, acertó. Acertó, acertó. Esto salía en el Windows, ¿no? ¿Eh? En el Windows salía esto, ¿no? Sí, es verdad. Pero es verdad cuando que encendías podría... el Windows, ¿vale? ¿No? ¿Eh? Encendías el Windows y salía, ¿no? Era un Windows lento, era un ordenador lento que tenía yo. Ah, a mí que no me hacen caso porque no soy el que pago. ¿Qué? Dale, dale. Vale, a ver. Y se trababa, ¿te acuerdas? ¡Cum! Es falso, es falso. Podría haber pasado, no te digo que no. No, sí, sí, pero no, no va, no te voy a perder un vuelo. Yo creí que tú ibas a caer aquí por tu miedo por fuerte, mi miedo a, fuerte. A volar. Ya no lo tengo, ya no lo tengo. Ya no lo tienes, ¿no? Pero viajas con alguien al lado siempre, creo. Sí, eso sí, todavía sí voy acompañadito. Pero de Emilio, que va durmiendo. Tengo un, un colega que le pagó el pasaje y va durmiendo. Pero tú, porque en realidad a ti te, digamos, te consuela morir, que él muera también. No, pero yo no tengo miedo a caer. ¿A qué tienes miedo? De... A seguir a mí arriba. A mí... a no parar. No, eso me molaría en realidad, ¿eh? Eso me molaría, en realidad. No, yo tengo como que me agobio estando en un tubo metálico, en caso de Canarias, de latas de Apple Teaser, con un montón de gente chillando, porque normalmente están chillando en el avión. Hoy venían dos colegios de Madrid en el avión. Y era... ¿Dos qué has dicho? ¿Eh? ¿Que venían dos qué? Dos colegios de chiquillos en el avión. Niños, como 200 chiquillos ahí. Y me agobia eso, estar en una silla, en el espacio... Cuando soy consciente, cuando mi cerebro sale para afuera y me veo en una sillita así, me veo tan vulnerable que me agobio. Es que agobia a veces. Pero no es miedo a volar, en realidad me gusta volar. Es miedo a morir. La fumada de... tengo que encontrarla antes de que... Está allí, creo. Sí, no, la señora que está roja, la señora que está teniendo una subida de tensión. Te vendieron. Sí, te vendieron. La cara es el Atlético de Madrid porque es el pelo blanco y la cara roja. Enfócala, enfócala. No es el contraste, es así la señora. Bueno, pues muy bien, Aarón. Llevas un buen promedio. Sí, ¿no? Yo no pensé que iba a acertar. ¿Sí? Está bien, Aarón. Vale, pues te digo otra. Di una que me deje un poco mejor, ¿no? Vale, te voy a dejar una que te deja bastante bien, ¿vale? Venga. Entonces, ¿es verdadera? No. Ah, no, no, es que tiene que ser falsa para que me deje pues, bien. Sí, lo deja bien. No, venga, de niño, Víctor le clavó un tenedor en una pierna a una compañera que lo intentó besar. Ella fue a besarlo y él, como instinto de protección, le clavó un tenedor en un muslo. A ella. Yo... Yo que he estado de fiesta con Víctor y no veo, no lo veo defendiéndose de un beso, ¿sabes? Pues...
Ah, voy a, es que yo tuve un colega en el colegio que le clavó un punzón a la de delante. Y el colega era yo. Para no, dije un colega para que... ¿Te acuerdas que nos daban punzones en el colegio? Y hice así. Pero no fue maldad, fue como... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ay, mira, se clava. Yo me acuerdo de ello. Ay, pues sí, es verdad. Rojo. Es profe. Verdad que esto, no. O sea, los humanos son como morchos. Esto, de verdad. Eso ya no se hace, ¿no? Yo espero que no, porque... El colegio ya no es lo que era. Yo siempre me acuerdo de eso. Yo, en preescolar, ahora, casi todas las cosas... Ay, le pegó. Casi todas las cosas eran con un punzón. ¿Eh? Claro. ¿Están chicos los punzones? Voy a decir verdadero. No. Es verdadera. Te conoce bien, Aaron Gómez. Claro, son muchos años clavando los tenedores. No, es verdadera, pero es que claro, es que el resumen queda fatal. Claro, es que esa es la potencia de la, vale, del enunciado, ¿no? A ver, yo tenía un problema de pequeño y es que... Vas a ver, como siempre que extiende las historias, todo se arregla. No, usted, ¿te acuerdas el de Algo pasa con Mary que le quitaban los cascos y pegaba piña? Se llama esquizofrenia, se llama eso. Ah, cuidado. Ah, pues a mí si me daban, me intentaban besar, me volvía loco, ¿no? Bueno, no me gustaba ese contacto. Yo era muy... ¿Cómo no has me cambiado, gustaba. ¿Eh? En clases... ¿Cómo has cambiado? Claro, pero de niño no. Yo fui muy... No fui nada precoz para estas cosas. Yo tardé mucho en dar besos y eso, ¿no? Porque realmente me enfadaba, no me gustaba eso. Y jugaban al... ¿Se acuerdan del conejito de la suerte? ¡Ay! Cuando tocaba a mí, de ¡bam! Tú siempre llevas tenedores aquí, ¿no? No, yo hacía la típica de, bueno, no quiero jugar, y ponía las manos así, ¿no? Y me tocó, y fue a darme un beso, y lo primero... Estábamos en el comedor, lo primero que tenía era un tenedor. Y se lo... No, o sea, no fue la clavada de dejarlo aquí, no. Fue como clavárselo y le hice mucho, mucho daño, pero... O sea, y así arreglada la historia. No, no. Ahora sí. Davinia, se llamaba Davinia. Pues, y, pues. ¿Eh? Pues. Un aplauso porque aquí está Davinia. ¡Davinia! ¡Acompáñame! Con el tenedor todavía. No, le clavé, pero porque tenía, en serio, que no quería besar. Era el único de mi clase que no había besado. Yo, pues, había hecho una cobrita normal, ¿no? ¿Cuántas cobras hice? Tenía, no podía, era ya como muy... se acercó muy rápido. ¿Tú sabes cuál era lo típico? ¡Pam! Y tuve que organizar... ¿Sabes? Porque yo era el último de mi clase que besó esto es real, ¿no? Y la gente, pues, decía cosas de mí que eran mentiras. En plan, no es nada besador. No es nada besador. A este chico no le gustan las chicas. Y sabemos que el colegio en ese momento era una selva, ¿no? Entonces tuve que organizar. Digo, mira, ya está. Voy a quedar con una chica y voy a besarla. Y fuimos al... Se está yendo como mucha gente de repente, ¿no? A ver, bueno, el chaval ya va a remontar. No voy a clavar nada a nadie. Pues eso, quedé con una... Hice... ¿A qué edad besaste tú por primera vez? Para tener una referencia. Era carnavales y yo tendría 5 años. Flipa, la con la que se... No me acuerdo. ¿Primer beso? ¿Pero qué te refieres con beso? ¿Mua? No. Beso ya de ensayo. Húmedo. En tu casa. O sea, yo tuve que... Ahora con lengua. Con todo. Lengua, claro. Beso lengua. De verdad. Beso de mal. Yo creo que... 10 años, 11 años. ¿10 años? ¿En serio? 11. ¿11? Con una prima de esta... ¿Tú qué? ¿25? Ayer. Dices, no tan prima. Ayer, yo. No, pero sí, yo por lo menos 15, 16. ¿En serio? Te lo besar, juro. Besar. O sea, yo después ya... Claro, después fue... ¡Papá! Dijiste, ah, esto es esto, ¿no? Digo besar, lo otro a los 8, cabrón. Yo antes follaba, pero sin besar. Yo follaba, pero como me toquen la línea, mato. Follando con dos tenedores aquí. Lo ves, no, él. Qué programa bonito te está quedando, David. Caca. Como todos, como no, todos. Pero no, pero no les ha pasado nunca de ensayar tu primer beso. Es que son muy bonitos. Así, tío. Con la mano ahí, ¿no? No, aquí, hermano, aquí. Aquí. Tú eres un cochino, cabrón. Ah, sí, no, yo con un espejo. A la izquierda, ¿no? ¿Con un espejo? Ah, la más... Sí. No, ah, yo aquí, que tenía como tactito. Hostia, que... Pero tú porque eres muy flexible. No, pero el problema tuyo es que tiene una boca que te puede tragar el brazo, porque tú tienes la boca... No, yo ensayaba... La primera piba que besé me la comí. Para descanse también. ¿Dónde Fagocito? Está? ¿Dónde está la mierda? Dije, me gustó.
¿Loli? ¿Loli? Pues yo lo ensayé un montón en casa, tuve, porque quedé con ella para ir al cine, ¿no? Y Imane. ¿Imane era? ¿Se llamaba? Imane. Era. ¿Imane se llamaba la piba? Imane se llamaba la piba. ¿Imane? Imane. Era de Marruecos. Ah. Sí. No voy a hacer ningún chiste. No vamos a hacer broma con el conflicto. Bueno, pues total... ¿Qué conflicto? Estás mezclando a Israel o algo, ¿no? No, era... toda esa zona, ¿no? El lado ese se están peleando. La primavera verde. Dale, sí. Dale, sigue para adelante. Como vale. Si no... este programa con cerveza no se puede hacer. Este programa solo yo es que no he bebido nunca y claro. Solo se puede hacer con cerveza. Pues... ¿Es tu primera cerveza, de hecho? Sí. Sí. Nosotros íbamos 22 ya. Vale. Pues ensayaba mucho y fui al cine con ella y tenía una teoría, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, porque yo era... Y tenía ella, para yo besar, mi cálculo era cómo poder girar yo la cabeza. O sea, quiero decir, si hacía así... o si hacía así. Para llegar a ella. En el cine, claro. En el cine, claro. Y yo tenía la teoría de que para mí era imposible que se sentara aquí. Porque yo ves... O sea, este lado es malísimo mío. O sea, yo, imagínate, hubiera sido. Yo tengo una habilidad que tengo unas bembas tal que yo puedo besar mirando para adelante. Yo hago así. Como Artiles, ¿sabes? Yo puedo. Claro, Artiles en la península no se va a entender. Artiles es. ¿Dónde está la cámara? Artiles. La tuya es esa. La mía es aquella. Artiles es un. Aceite. Vengan para Canarias. Vengan para verlo de cerca. No lo creerán. Para que lo vea de cerca. Labio, aceite. Sacos de arroz. Para tirarlos como. Wistrol. No, pero suena maravillosa, es verdad. Muy amigo. Buena gente. Pues está volando. De hecho, aquí está su. Pues eso, que no, era imposible que se colocara aquí. Entonces era el primer paso. Tiene que colocarse a la izquierda. Y ya me salió mal nada más llegar, porque se sentó y no había sitio por allá. Y yo, ya empecé mal. Y después, el segundo, después estaba muy nervioso. O sea, ¿ustedes no ensayaban de verdad qué lado se ponía ahí o son cosas mías? No, son cosas tuyas, son cosas tuyas. Está todo en mi cabeza. Pues se sentó mal y encima... Es que con 11 años tú no vas al cine solo, hermano. ¿Eh? Que con 11 años yo estaba en plan, bueno, cuando ya esté jugando las casitas aquí con tierra. Pero si tenía casi 20 yo, cabrón. Por eso. Ah, vale. Que nosotros cómo vamos a pensar eso. ¿Y qué pensaban ustedes? Nosotros teníamos yo un no callejón pienso, entero, yo no llevo sin pensar yo. No pensábamos, besábamos. Yo fluyo. Era puro amor, joder. Pues encima, lo peor que me pasó es que se sentó y ya estaba todo nervioso. ¿En qué momento tenía yo que dar el paso? Y al final me recuerdo que fui a ver Una jaula de grillos de Robin Williams, ¿se acuerdan? Claro. Y me gustó tanto la película que no la besé. O sea, me entretuvo tanto la película que la besé en los créditos últimos y dije... Ya está, se lo voy a contar a mis amigos. Y me fui peliculón, a peliculón. Joder, peliculón. Claro, la primera, ¿no? La primera línea de crédito y hiciste tú. ¡Hostia, el beso! ¡Mira por aquí! ¡Oh! Asqueroso y me fui a contárselo a mis amigos. Claro, ese primer beso que hace la paletada. ¡Pam! Ah. No, además, encima, lo peor que me pasó, porque sabía había el rumor de que yo no había estado con ninguna chica, pero el rumor que... En el colegio, te digo, que yo ahora te digo en serio, en el colegio, yo tenía eso y clavaba tenedores en mulo, imagínate, ¿no? Y después el rumor fue peor porque la chica dijo que besaba mal. Imagínate, ¿qué hija es? Y le clavaste un tenedor, ¿no? Y le clavaste un tenedor. No. Imane, ¿cómo dices eso? Ah, sí. Al muchacho. Que no vamos a hablar aquí del conflicto. Bueno. De hecho, hay una cosa que me gustó mucho porque mientras hablaba con Víctor de lo verdadero o falsedad, hablábamos, yo le dije, dime alguna historia de tu, ¿no? De tu infancia y tal. Joder, David, ya. Que salió esta y tal. Pero mientras me contaba un poco, no sé, claro, aquí hay generaciones varias, no sé si todo el mundo, pero ¿has visto Doraemon alguna vez? De pasada, no fui... Doraemon, no fui hay un niño que es Nobita, que es sí, el de sí, Alpha, sí, sí, sí. Y luego hay dos malos, que es un tío enorme que es gigante y eso un no. Enano rico que se llama Suneo, ¿no? Pues ese es Víctor. ¿Pero físicamente? Suneo, en el cole. Era, cuéntalo. Sí, me estás dejando genial, ¿eh? Esto lo ve mi madre. Pero ahora mismo Víctor es una persona bellísima. Sí, yo, como te explicaba, este cuerpo es de ahora, ¿no? Yo antes...
Antes no tenía la capacidad de... Porque en el colegio es una jungla, lo sabemos todos. El cole es mortal. Y yo físicamente no tenía la capacidad de liderar ninguna clase en el sentido de que me podían robar en clase. Era el que más flaquito. Entonces generé una mafia en clase realmente. Teníamos a un compañero maravilloso en clase, un chico genial, que le faltaba una papita para el kilo. Y entonces era muy grande y era como nuestro, ¿no?, nuestro matón, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre estaba, teníamos Jorge Pereira, le saludo desde aquí, Jorge Pereira y yo éramos como los mafiosos, y siempre había algún repetidor que intentaba hacerse con el control de la clase en ese momento. Y este chico que llevaba guantes todo el rato de Paco Bullo en clase, era muy raro, pues le mandábamos a que le pegara al chico para decirle, respeta que la clase esta es de Víctor y Jorge. Así era. Y había, ¿esto dónde iba? La de Mortadela, ¿no? La de... Que he hecho muchas cosas malas, de las que me arrepiento. Cuenta de eso de la magia y acaba. Está mi madre ahí, además. No. Pues había otro chico que se llama Misael. Que también... No digas nombre. ¡Joder, que sí! Tú lo editas, ¿vale? Bueno, con ustedes, Misael. Venga, que iba a clases de inform... Que iba... Este estaba bien, este chico. No, o sea, que sí. No tenía ninguna tara. Tenía el kilito normal, pedo, ¿no? Y iba a clases de informática y siempre se dejaba el bocadillo, era justo antes del recreo, y nosotros, y esto, ¿tengo alguna cámara para pedir perdón por esto? Esa. Ah, mira, esta. Esta, Antonio, vale. El lobo, el barrio. Pues nos voy a contar primero la historia y luego pido perdón a Misael. Pues nosotros le abríamos el bocadillo y le chupábamos las lonchas de mortadela con aceituna. Y después se lo cerrábamos perfectamente, ¿no? Y entonces él en el recreo se comía el bocadillo mientras todo el mundo... Y me arrepiento mucho porque él nunca supo. Yo creo que hoy, por primera vez aquí, estoy, voy a decirlo, Misael, era yo y Jorge también, quien te chupábamos las lonchas de mortadela con aceituna de tu bocadillo. Lo siento, de verdad. Qué programa bonito te está quedando, David. Pues muy buena gente, Víctor. Tengo dos más de Víctor, pero voy a pasar. ¿Dos más? No, mentira. No, voy a pasar. Dale. No, tengo tres. No, las otras son peores. Estas son las buenas, imagínate. Víctor mató a John Fitzgerald Kennedy. No. Tengo ahora de Aarón. Tienes que estar tú ahí a ver si aciertas, ¿no? Venga. Vale, empiezo. Aarón joven. Aarón Gómez, Aarón joven. Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso. Mándale. Dilo otra vez para que quede editado. Hagan como que la broma es mala. Vale, voy. Aarón joven. No, pero después de la broma. Hablando de papita para el kilo. A ver, Luke Skywalker. Cuando conteste, Víctor. Cuando diga él, Aarón Gómez, ¿vale? Venga. Para que quede grabado. Como si esto nunca hubiera pasado. Bueno, Aarón joven. Aarón Gómez, ¿eh? Ese hombre se va y lo entiendo, la verdad. Vale, Aarón joven más tres colegas en Madrid en su época universitaria evitaron un control de la policía que lo vieron de lejos mientras iban en un coche, parando en el arcén y sentándose todos en el sillón de atrás. ¿Verdadero o falsedad? A ver, podría fingir que no conozco a Aarón y que no... Pero es que sé 100% seguro que es verdadera. Correcto. Cuenta la versión rápida. La versión rápida es que yo estaba matriculado, porque ir a clase no, en un pueblo muy bonito de Madrid, que no se lo pierdan, que se llama Villanueva de la Cañada. Que yo estaba en clase con Guti, lo juro, que no lo vi nunca. Pero Guti está en la clase. ¿Eh? Guti el... Un máquina, me encantaba Rubio, Guti. Sí, el del Madrid. La promesa. Sí, la Arbeloa. El Víctor Ubara, digamos. Ahí me decían Guti jugando al fútbol. Yo soy muy bueno jugando al fútbol. Eso es verdad. Pues fuimos al Kinépolis de Madrid. En aquella época yo tengo que decir que en aquella época yo era un poquito David Sainz, ¿no?
Un poquito bastante, ¿no? En aquella época, 18, 19 años. Design así. Joven. Sí, con grelos y todo, pero tenía mis grelos y todo. Design flaco. Sí, sí. El planeta de los simios, nuestro rollo, ¿no? Claro. Y estaba ahí matriculado y fuimos al Kinépolis a ver el estreno de La Bruja de Blair. Tengo unos años ya, el viernes que viene cumplo 38 años. Eso es 1999. Pues por ahí, ahí estaba. Y a la vuelta salimos todos, claro, habíamos fumado y yo compartía habitación con un coreano, se llama Chung, te lo juro, que era coreano canarión. Esto que lo veías era como un luchador de sumo, te lo juro. ¡Pasó, cabrón! Y que decía, ¿qué pasó, hermano? Con los ojos así. Y claro, fumaba y ya los ojos eran dos puñaladas en un tomate. O sea, eran como, ¡ah! ¿Sabes? Estaría guapísimo que fuera al revés, ¿no? Que claro, sí, de repente era alemán, ¿no? ¿Y tú y ese tercer párpado? Pues estábamos en el coche, o sea, salimos de ver la película y íbamos todos acojonados, porque además era de noche, un montón de frío, ¿no? La estepa madrileña, niebla, te lo juro, ¿eh? Íbamos todos por el parking que no encontrábamos el coche, todos fumados, ¿eh? Y íbamos, jajaja, como que no nos importaba, ¿no? Íbamos el coche, ¿no? Y nos metimos y estábamos en el coche y de repente a lo lejos un control de la Guardia Civil, o sea, el Guardia Civil con el sable láser este, ¿no? Aquí está. Pero lejos, ¿no? Y el colega de repente, chum, que iba conduciendo, yo voy al lado de copiloto y dos atrás. Y uno detrás, uno de Logroño que iba así, ajá, era tumbado, ¿no? Y de repente el colega, el chum, se para, el coreano, tal, chum, se para en el arcén. ¡Chum! Y hace chum. Eso digo yo, es muy onomatopeya. O sea, Seon Jin Chung, te juro. Y se para y yo digo, ¿qué haces, hermano? Y dice, no. Y empieza a sacarse rollos dentro. Y dice, métete tú por el culo, ¿verdad? ¿Qué? Métete tú. Ay. Y claro, y el guardia civil, que estaba súper lejos, vio un coche que se movía así, saliendo humo por los lados, y dijo, voy, ¿no? Y claro, nos entró un ataque de pánico y nos colocamos los cuatro atrás como plan, un plan maestro, ¿no? Ideona, tal. Claro, entonces, te lo juro, ¿eh? Llega el guardia civil a la ventanilla del conductor así, hace... Espérate. ¿Qué? ¿Estás prevenido, Antonio? Para estas mierdas. Pero no me cortes el clima, lo estoy contando. Es que te tiene que grabar, loco. Y es que fluyo por ahí. Él se debe a su público. Cuidado, cascada. Llega el guardia civil así a la ventanilla del conductor y hace... Y los cuatro atrás, como son normales, así, hola, buenas noches. Y ese guardia civil... Claro, tú sabes cómo le hablas a los guardias civiles, ¿no? O sea, buenas noches. Buen servicio, le decíamos cosas así, nos suelta. Sí. Buenas noches, buen servicio, ¿qué tal? Dice el conductor del vehículo y nosotros, ¿qué? Y el de Logroño, ajá, ¿no? Y dijimos, el conductor, ¿esto tenía conductor? ¿Esto no era el coche de Google este, no? Y uno tuvo una arrancada y dijo, fue a mear. Y dice el guardia civil, pues lo esperamos. 45 minutos esperando ahí, hermano. Dicen, no, tiene una próstata, que tiene un problema. Y al final nos perdonó el tío, nos perdonó. Yo te lo juro, esto me pasó de verdad, ¿eh? Hombre, ahí... gracioso este. O sea, nos pidió los carnés y tal, vio que éramos estudiantes, que éramos canarios, y vio como que éramos, ¿sabes? En plan, ah, somos de Canarias. No sabíamos que no se podía hacer. Es que en Canarias se puede. No tenemos mala intención. ¿Quiere un plátano, señor? Y Chung. Y Chung, no es el único que hablaba, ¿eh? Vale, te digo otra. Venga. El reciente y sorprendente bigote de Aarón Gómez es un implante que se hizo en Madrid hace un mes. Claro, porque pregunté, ¿cuánto me cuesta esto? Me dio 7.000. Digo, ¿y esto? ¿Te puede sorprender la veracidad de esta información? Pero es que yo fui a Madrid con él. Ah, vale. Entonces sé que es verdadero. No, es falso, falso. Falso. Pero te sale, o sea, poco, mátame si me hago un implante de bigote, ¿vale? No, pero bueno, te voy a decir una cosa, te queda muy bien la barba, ¿eh? Es verdadero. ¿Cómo es verdadero, hermano? Esto es verdadero, esto es mío. Es imposible. Mira, que ayer no te saliera bigote. Que si no, yo había perdido la fe. Yo había perdido la fe hasta el punto de afeitarme todos los días. En plan, no me sale. Pero ya no me daba una oportunidad. Y me dio una gripe A, porque me dio una gripe horrible. Tuve una semana en cama y cuando me levanté a ducharme después de una semana, me despegué de la cama y se... Y fui al baño y dice, Y vi como pelos así todos, ¿sabes? Saliendo en plan, hola. Y dije, voy a ver hasta dónde llega. Y mira. No, te queda bien, ¿eh? Está Gracias. Guapo. Eso no es el bigote, eso es la... Ya, pero que esto tampoco lo tenía. Pero a ti no te sale bigote, ¿cómo es el rollo? No me sale. Sí, me sale, no, hasta hace una semana no tenía. Pero te sale, sí te sale. No, me sale aquí. Ah, ¿has jugado a Red Dead Redemption? Sí. ¿Sabes el...? Sí, ok, el que tiene el puente. Yo tengo ese bigote. De hecho, algún día me lo dejaré en las dos redondeles aquí. Oh. Tú y Hitler hacen un bigote me solo. Me dice Javi, lo que puedes hacer... Claro, de hecho, me dice Javi, lo que puedes hacer es ir dejándote lo del centro. Pelos de la nariz, dice. Y luego ya... No puede ser, loco. Lo hablamos.
Dije, lo sí, lo puedo peinar así. Pero bueno, entonces, Víctor... He acertado las dos, es el resumen. Has acertado. No puedo desaprovechar eso. Hostia, ¿en qué momento vino un ninja aquí? Esto es genial, ¿eh? Y la The Last One de Aarón Gómez, que en realidad sé que todo el mundo de aquí sabe esta historia. Entonces, a lo mejor todo el mundo no. De hecho, Víctor también lo sabe. De hecho, es verdadero. ¡Dios! Pero te hago aquí, o sea, que prometas que es la última vez que cuentas esta historia. La llevo contando un año, ¿eh? Lo que pasa es que pues tú... todos los putos shows que claro, he claro. Yo. Tú has visto tres shows y ha dado la casualidad. De hecho, el otro día entré en Instagram, vi un story que te habían hecho una grabación desde el público y estabas contando esa puta historia. Pero es como una maldición, porque realmente tengo un montón de historias. Lo que pasa es que te ha dado la casualidad que tú has oído esa siempre. Bueno, puedes contar esa historia en un formato muy reducido. ¿De cuánto es reducido? ¿Pero cuál es? ¿En serio? ¿Cuál es? A lo mejor yo no la he oído. No, la cuento entera y ya está, ¿no? La voy a contar. Claro, a lo mejor si la cuentas tú es más gracioso. Fíjense cómo todo el público va a ser. Ah, esa es la de tal. Pero ríanse que es para las cámaras. Aarón evitó la paliza de unos kinkies en un carnaval gracias a la silla de ruedas de un disfraz de Stephen Hawking. Sí, la conozco. Bueno, Península Ibérica. No, pero es muy... se merece es que la guay, cuente. La verdad, es muy guay. Buena. En realidad tengo que decir que en realidad hay un cambio. O sea, es real. Es 100% real, salvo que tuve que cambiar el disfraz del pibe. Bueno, lo voy a contar desde el principio porque la gente no entendía mucho lo otro. ¿Sabes? Pero rápido, porque me ha dicho Tere, lleva una hora ya. Ya, bueno, pues, vale, si te sobra. ¿Cuánto llevamos? Eso se edita, una hora ya, hermano. No, una hora cuando vino, decimos. Ah, hace una hora. unos carnavales años 90, quedamos en el Cine Víctor, que es una zona de Santa que no, Cruz. Que no te extiendas de esa manera. No, pero bueno, para introducir. Y los colegas veíamos de que ibas disfrazado ahí, ¿no? Tal, todos dositos, ¿no? Que era lo típico, ¿no? Dositos. Y un colega vino disfrazado, no era de Stephen Hawking. Ah, vale. Pues yo lo cambié porque la gente no lo entendía muy bien en muchos sitios, ¿no? Pero de Christopher Reeve era. ¿Sí? Era más cruel todavía. Mucho más cruel. Claro, claro. Era el pibe se disfrazó. No, era mucho más cruel, era igual de cruel. No, bueno, no, porque todos tenemos como la imagen, ya le hemos cogido esa imagen. Ah, que se joda Stephen. No. Pobre Christopher. No. Pero más, que tenemos esa imagen. Es que el colega iba con un traje. ¿De Superman? No, un traje de Clark Kent y la camisita abierta de Superman y en una silla de ruedas así. Me parece. Me parece genial ese disfraz. Es genial. De hecho, todos nos partimos del culo. Lo que pasa es que hoy por hoy estamos en una época en la que eso no hace gracia. Eso yo no sé gracia. Pero, pero este chiste, como es de los 2000... Claro, ahí... Claro, no. Es aquella época, ¿no? Entonces ahora llegamos... lo diríamos, tío. Vete a tu casa, ponte el de osito. Claro, claro. El homologado, ¿no? El disfraz folclórico. ¿No has ido al Primark? Pues entonces llegamos a la Avenida Naga, que es la zona nuestra de salir en Santa Cruz, de Tenerife. Y el colega, claro, se levantó de la silla, la plegó y la ató a una farola con una pitón de moto, ¿no? Una cadena de moto. Y nos pusimos a bailar, no sé cuánto, y a las 5 de la mañana yo ya he reventado. Como no me podía sentar porque no hay bordillo, pues todo gente, ¿no? Son personas, ¿no? Todos son personas, no hay un metro cuadrado tal. Vi la silla de ruedas, que estaba curiosamente respetada. Claro, ves una silla de ruedas, la peña hace, ¿no? Por si acaso sea de un, ¿no? De alguien que tiene problemas intermitentes, ¿no? Y... yo la desplegué, me senté ahí y de repente se me choca, esto es real, se me choca un kinky de espalda, un kinky de los 90, de los de herradura, rosario blanco, ¿sabes? El cuadrado, se llamaba allá en las palmas. Sí. En las palmas era el cuadrado. El cuadrado. Ah, herradura aquí. ¿No? ¿Qué cultura tenemos? El cuadrado y la búfalo. La búfalo, yo no tuve búfalo, ¿tú tuviste búfalo? Es que era muy. Pero hubo un momento en que dije... estuve a punto de comprarme. Era la búfalo y dice mi madre, te mete un bofetón. La búfalo y el cuadrado. Yo no sé lo que están hablando ahora mismo. Y sí, le dije, da igual, el cuadrado. ¿Te acuerdas cuando tú y yo fuimos y le dijimos al trota, cállate? De su normal. ¿Y qué pasó? Pues nada. pues de repente se me choca ese pibe que estaba un poquito drogado. Pues él estaba aquí y la mandíbula estaba en el barco metida adentro. La mandíbula se iba a las palmas a buscarse la vida. Y claro, un kinky cuando se golpea con algo, yo sentado en la silla de ruedas, pero normal, él se golpea de espaldas y lo normal de un kinky es darse la vuelta a reventar. Sí, directamente. ¿No? Es un reflejo que tiene, ¿no? Pero dio al aire porque estaba sentado, ¿no? No, es que no llegó a dar. Él se dio la vuelta y me vio en la silla de ruedas y se quedó así, ¿no? Una neurona y hizo, espérate. Le fue a la moral que estaba por aquí y dijo, perdona, hermano, te di. Y yo, ¿qué? Que si te di. Y yo de los nervios puse la manita así todo. Digo, tranquilo, pío. Y yo diciendo, se irá. Pero no se fue. Me dijo,
Yo soy tu hermano ahora, yo voy a estar contigo toda la noche, hermano. Esa es la típica. Te traigo un ron, quiero un porro y tal. Y yo, no, tranquilo. Y dice, espérate, llamo a los colegas. Cotufa, gaveta, cuchara, alborno. Y me rodearon un grupo de sabios, de astrofísicos, astronautas. Había uno que me apagaba cigarros en el muslo. ¿Te duele? Y yo, no, tira, tranquilo. Esa es la maldita. Estuve, te lo juro, estuve 4 o 5 horas sentado en el papel de mi vida. Yo era Javier Bardem en Mar Adentro, ¿sabes? No moví nada los pies. Yo, oh, tranquilito. Y yo pensando, ¿cómo coño me voy yo de aquí? ¿Sabes? Corriendo, no, porque... Claro. No, claro, no puedo levantarme. El kinky delante mío, rodeado de kinky. Y de repente el kinky ese, a las 4 o 5 horas, hablándome de su vida. Claro, él tenía un fuelle para estar 6 carnavales. De hecho, está abajo todavía, él ahí solo. A ver si vuelve. ¿Qué me es? Y de repente el nota se da cuenta, se percata de que estoy atado a la farola y le da una indignación. Claro, vio la pitona, tal. Claro, estaba hablando, no, porque Yashirazi y tal. Yashirazi es un nombre nuestro. Yashirazi... Hace así, dice, ¿y eso, hermano? Y yo, ¿qué? ¿Quién te ató la farola que lo reviento? Y yo, de los nervios, miré para el colega que se había disfrazado de Christopher Reeve y le dije, aquel. Y fueron todos para allá. Y yo, claro, dije, ahora o nunca. Es tu momento, ¿sabes? Hermano. Entonces me levanté, pero con las piernas dormidas. Me levanté así, gritando, ¡milagro! Por si me veía, ¿sabes? Y no volví a salir nunca más en carnavales. Bueno, es la última vez que he contado esta historia. Ya está, está en la vuelta. Habéis sido testigo de la última vez que... Nada, te la cuento. La próxima se olvida, te la cuento. El próximo espectáculo la cuento otra vez. Y esta que la acertamos, en verdad. Sí, sí, la acertamos. Bueno, la acertó todo el público, claro. La acertó todo el público. Pues ha estado muy bien esta verdadero falsedad primero de la segunda temporada. Sí, sí, habéis tenido un pleno al 6. Sí, sí, sí. Te acertamos todo. No, tú acertas, fallaste una, ¿no? No, acertó todo. Muy bien, muy bien. ¿Os conocéis mucho? Es que nos conocemos mucho. Eso, yo sé por dónde... Bueno, nos queda poco tiempo, pero quiero meter un poquito de una sección que empezó a nacer un poco al final de la primera temporada. Son preguntas como así un poco tal. Y os voy a hacer por lo menos 3, porque eso os da que pensar. De hecho, la sección se llama Preguntas que deberías haberte hecho. O sea, qué guapo, tío. Pero no es tan misterioso como parece. En realidad, joder, es que es mejor esta presentación que lo que es la sección. Ya, eso sí es mejor la presentación que el programa. Podéis hacer una música peor. Ahora lo puedo repetir el título y hacer una música sin... Claro, no habéis ensayado ninguna otra así de esto, entonces cada uno que toque una. ¿Vale? Que quede peor, claro. Preguntas que deberías haberte hecho. Sonó a murga un poco, ¿no? En plan... ¡Mi carnaval! Otra cosa que hay que cortar. Y seguimos cortando. Eso no lo corto, hermano. Que te apuñalen. Bueno. De pequeño. Una pregunta que además me parece muy guay que hice a Abby Power la pasada temporada es... yo creo que si hubiera un cielo, habría un infierno, pero creo que los infiernos serían personales, creo. Uh-huh. Quiero decir, habrá... En plan, ¿lo puedes elegir? El infierno no es siempre que hay mucho calor y te quemas, porque a lo mejor hay gente que le mola el rollo de quemarse y dice... Oh, está guay. Madre, entonces creo que cada uno tiene su infierno. Ya dije cómo sería el mío, ¿no? En el programa aquel. ¿Cómo era el tuyo? Yo no lo vi. El mío era el momento justo antes de salir a un escenario eterno, con un montón de cucarachas quitándome puntos negros... Y Álvaro Ojeda intentando chupármela todo el rato. Ese sería mi infierno personal. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo superas eso, tío? ¿Cómo sería el vuestro? ¿Cómo sería vuestro infierno personal? No yo sé. Es que cuando me comentaste eso, que, bueno, lo que habías dicho eso... Yo, se salieron... Te equivocaste. ¿El qué? ¿Qué dije? Dijiste cuentaste. ¿Cuentaste? Eso, llevo 10 cervezas, ¿qué quiere? Que... Bastante demasiado hago con no que caerme no está poblado. Que no está hablando como un sim, ¿sabes? Guado, guado. Hombre, guapa, persona. Pari mi toli pop. Hola, Rodrigo. Pari que ir a toro. Tú que se acaba me esto, contaste... Cuando contaste que yo... ¿Qué pasó, ¿eh? ¿Vale? ¿Tú te acuerdas cuando contaste? Con todos ustedes, Manny Manuel. Otra cosa a cortar. Te va a quedar un programa de 5 minutos precioso.
3:30 el podcast de Jirafa. Pero ¿qué pasa? Marín Manuel no va a ver Jirafa. Sí, no ve nada ya. Ya vive aquí, ¿eh? Lo ve doble. ¿Y estos seis quién son? Venga, pues... Cuando contaste eso, ¿está bien contaste? Gracias, filóloga. ¿Has dicho contaste? Dijo contaste. Eso es Twitter. ¡Uy, se le escapó eso, una eso... U! ¡Se le escapó una U! Bueno, que yo... A mí, yo opinaba... O sea, yo siempre he pensado, antes de estar en un show, no sé si te pasa, en el teatro estás esperando y a la gente... Y estás detrás... Y en tu show que hay gente. Cuando hay gente. Y no empieza nunca, ¿sabes? Porque esos 5 o 10 minutos son... eternos, ¿no? Y estás ahí. Y a mí me pasa lo mismo. Yo pensé, hostia, pues, sin lo de las cucarachas y Álvaro Ojeda, que eso ya es en plan gustarte, ¿no? Pero me pasa eso. Yo, si hubiera, siempre lo digo, si hubiera un infierno, para mí sería eso siempre sin que el show empiece, ¿no? Sí, Pero yo, pensando en eso, y como ya habías dicho tú eso, pensé que yo ya he vivido el infierno en directo. Claro. Que fue una vez que, cuando hice mi primer monólogo, o sea, yo venía de hacer café, teatro y cabaret y tal, y llevaba un montón de años haciendo teatro, tal, no sé qué, el idiota en el Café 7 y tal. Y de repente pues hubo un concurso de monólogo y digo, pues coño, me escribo un monólogo y tal, y gané el concurso y me vine arriba, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaba el rollo de la Paramount en aquella época, ¿no? Y entonces me contrataron para ser telonero de Juan Aroca, ¿no? Y fui al Limbo, en el Puerto de la Cruz, y había, era horrible, era una terraza. Sí, la que estaba por encima. Como 200 sillas, 4 personas. 4 personas para ver a Juan Aroca, pero eran 4 personas, eran una parejita y los padres de mi pareja. Que era la primera vez que me veían en la vida en persona. Hice 45 minutos del monólogo que había ganado un concurso con 500 personas partidas del culo. 500 no te pasa tampoco. Así la gente. O sea, así, los cuatro así. 45 minutos. Es duro, y yo ahí haciendo malabares. Con un huevo fuera. No, tengo que la risa. ¿Sabes? Intentando... Todo sudado. Y mis sobros así en plan... Como Dios. Y me gusta mucho para niñas. Y un médico... Un médico no quiere. Pa. Sí que lo hemos vivido. Esto se estudia. De hecho, es la única actuación que yo digo, o sea, fracaso total, ¿sabes? Porque después hay mejores y peores. Pero bueno, es un fracaso para 4 personas. Claro. No, 4 personas. O sea, hay 4 personas en el mundo que piensan, sí, sí, gilipollas. No, pero después con Juan Aroca se partió en el culo, ¿sabes lo que decir? Pero son 4 personas. Esa piba no es Sofía. Pero otra. Sí, sí, es Sofía. ¿Ah, sí? Joder, tío. Tenías que haber dejado a Sofi y buscarte otra piba y empezar de nuevo. Lo intenté, pero yo soy muy cómodo, tú sabes. Le clavé un tenedor, digo, vamos para adelante. Déjalo de tenedores. Infierno, ¿y infierno? ¿Y el tuyo? Hombre, yo sería una... puede pasar, yo creo que una idea de infierno sería... por ejemplo, tú imagínate, yo soy muy cinéfilo, ¿no? Bueno, todos, ¿no? Nos gusta mucho... Digo, tú imagínate que yo me gasto, porque yo miro, yo ahora, ¿sabes? Me cuesta mucho, no gano mucho dinero y compro todas estas plataformas, ¿no? Imagínate que yo pague. ¿Compras las plataformas? No. No gano mucho dinero, pero... No, quiero decir, tú imagínate que yo me gasto dinero en poner en mi casa, que lo hago, ¿no? Poner Netflix, HBO, Movistar Plus, Cronkast. Cronkast se dice, ¿no? Se dice, pero no tiene nada que ver. Pero Cronkast es un aparato. Ok, bueno, por decir nombres, coño. Apple TV, por ejemplo, también existe. Samsung, gastarme mucho dinero en esto. Frankfurt, claro. Candler. Bueno, gastarme mucho dinero en esto y que por un capricho del destino en mi casa solo pudiera ver Televisión Canaria. O sea, eso para mí sería el infierno. O sea, ver la factura y decir 460 euros y poner la tele y ver ahí Televisión Canaria. Chona, chona, ¿no? Ahí está. No, es broma. Tenemos muchos amigos en Televisión Canaria. Sí, esto. Y mi primo y todo. Que... ¿Y tu primo? Sí, sí, verdad. Y a mí me encanta. Yo la pongo a veces Televisión Canaria. ¿Eh? Tiene una, el granulado que tiene Televisión Canaria. Hostia, pero a mí me hace viajar ese granulado. O sea, yo estoy viendo una peli y de repente paso a Televisión Canaria y digo, ¡Dios! 1964. Pero es bonito. El otro día puse un partido de Las Palmas, pues yo soy de la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo soy de Las Palmas. Uh-huh. Y de Iberostar Tenerife para intentar ahí hacer... Para compensar, ¿no? Para compensar. Deja de traer cerveza, Tere, por favor. Un partido de... un partido claro que sea. Supe que era Las Palmas por los nombres de los jugadores, tío. Por el locutor, ¿no? Por el locutor. O sea, la imagen de qué coño estoy viendo. Era loquísimo, pero es muy bonito. Un saludo para Televisión Canaria y para todos los trabajadores. No lo van a ver. Esto, por favor, que no salga tampoco, ¿no? No, que sí sale, que estamos hablando en positivo. Televisión Canaria es el programa ese que fueron a mi barrio a decir. Hostia, es verdad que a ti te pasó una muy fuerte con Televisión Canaria. Claro. A mí me echaron... Bueno, ¿esto se va a cortar o no se va a cortar? Ah, yo... ¡No, que se diga, loco! ¡Claro que sí! Hostia,
Al final, tú has tenido problemas con Televisión Canaria también, ¿no? Yo he tenido problemas con Televisión Canaria por salir a defender al... Por mi culpa. Por mal este. Ah, yo tuve también un programa... Es que a mí un día David me llama, me manda un mensaje, me dice, hermano... Y me dio una ternura. Porque David es como fuerte, pero cuando se le quita la capita de cebolla ese, debajo es un ser mimoso. Y dijo, hermano, me están metiendo caña, tío, con la gente, por mi barrio y tal. ¿Cómo? Y dije, ¿cómo? O sea... Y miré el rollo y hice unos stories como en Instagram súper duros, ¿no? Sí, yo los vi también. Y yo salí corriendo. Bueno, va. Digo, a mí no. Esto a lo mejor se corta, pero vamos, no, no. Si tú me lo pides. Solo. No, no, me da igual. Pero el rollo. Yo conozco gente del equipo y guay, ¿sabes? Sí, sí, nos llevamos bien con mucho. Salí en la Resistencia y dije, hice broma. Porque la Resistencia es un programa de humor. Y dije, en Gran Canaria está guay, tío, pero si te equivocas de barrio y te metes en el mío, a lo mejor, no me acuerdo qué dije, pero en plan, te apuñalas. No, sí, era una favela, dijiste, ¿no? Pero era en tono de comedia. Hombre, ¿no? Que tenemos la playote y tenemos favelitas, ¿sabes? Claro. Y eso no es mentira. Y eso pasa aquí, en Sevilla, en Madrid, claro, en todos lados. Uzbekistán, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? En Denver. En Ohio. En Ohio, Connecticut. Y salieron a Buenas Tardes. Y claro, ¿qué pasó? Que Televisión Canaria estaba en plan, bueno, ¿qué noticias tenemos para mañana? Pues un gallo cantó fuertísimo y hay una calabaza en Telde que está... Y dijo uno, espérate, que vi un programa ayer. Me suda la polla, yo vivo en Sevilla, ¿sabes? Y dijo, hay un pibe que salió en un programa de un tío así de la península que dijo que tal. Y fueron a mi barrio, imagínate, a decirle, ¿usted piensa que estos son favelas? No, dice, David Sainz ha dicho... David Sainz, este barrio, el subtítulo de la noticia, David Sainz ha dicho de las reollas... ¿Qué opina usted y la vieja? Lo reviento, claro, normal. Y todo el mundo, ¿cómo una favela esto, muchacho? El rollo es que todo el mundo hizo como... Salió en defensa, todos los compañeros salieron en defensa de David, internet se volcó con David y tal. Y después, el único que le cayó caña fue a mí. Quique dijo una burrada que te caga. No, me encantó porque y después se notó como quieren más a Quique que a ti. A muerte. En plan, Quique le dijo... Eso Quique verdad. Dijo cosas que yo dije, Quique, tío. Relájate, no hermano. No te pases. Tal. Y después la rectificación fue, Roberto Campos dijo, Aarón, espero que nunca te pase nada malo. O sea, en plan, espero que no cometas ningún error, ¿sabes? En plan, ahí estaremos, hijo de puta, cuando te pase algo. Cuando estés en el sur, te vamos a pisar la cabeza. Yo estuve también en Televisión Canaria, un programa que duró 15 minutos. Nada, yo simplemente les doy las gracias por venir a este primer programa de la segunda temporada de Jirafa. Gracias al Bardino, gracias a la banda, gracias a Javi, a Tere, por supuesto a Aarón y por supuesto a Víctor Ubar, a la estrella. Gracias. Muchas gracias. Y un aplauso para David Sainz. Gracias.